¿Qué tal, futboleros? Kendrick Páez, este niño maravilla sigue imparable con la selección ecuatoriana. Acaba de anotar su primer gol en eliminatorias de Conmebol. Y en este video les traigo una recopilación de cómo reaccionó la prensa mundial a este acontecimiento récord. Amigos, pero antes de continuar quiero pedirles por favor que se suscriban al canal y me dejen un buen like. Ahora sí vamos con el video. Vamos con el medio internacional ESPN que nos dice lo siguiente. Kendrick Páez no para de romper récords en la tri. Kendrick Páez, el niño maravilla, se convirtió en el jugador más joven de concretar un gol en las eliminatorias sudamericanas. El adolescente, 16 años, anotó el 1-0 de Ecuador sobre Bolivia al finalizar el primer tiempo del partido que se realiza en La Paz, por la fecha 3 del premundial. Páez, con 16 años y 161 días, convirtió su primer gol premundialista. Con esto, la cadena mundial ESPN alaba el buen desempeño de Páez y su récord cumplido en las eliminatorias de la Conmebol. Ahora vamos con el diario Depor de Perú, que nos dice: la joya marca su primer gol. Kendrick Páez pone el 1-0 de Bolivia contra Ecuador. Páez anotó un magnífico gol que pone a Ecuador en ventaja frente a Bolivia por las eliminatorias 2026. Es el primer gol de la joya con la tri. Este joven ecuatoriano ha escrito su nombre en historia, proporcionando a la tri tres valiosos puntos en este momento. Amigos, los halagos también vienen de rivales directos, y que han quedado infinitamente sorprendidos con el talento del mediocampista de tan solo 16 años. El diario La Capital de Argentina nos dice lo siguiente: el ecuatoriano Kendrick Páez hizo historia en las eliminatorias. Con 16 años y 161 días, se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol. Kendrick Páez se convirtió en el jugador más joven de la historia en marcar un gol en las eliminatorias sudamericanas de fútbol. Con 16 años y 161 días. En el triunfo de Ecuador 2-1 sobre Bolivia en La Paz, por la tercera fecha del campeonato clasificatorio al Mundial 2026. Páez, quien ya jugó 21 partidos para Independiente del Valle entre Liga Local y Copa Libertadores, marcó ayer en su segunda presencia con su seleccionado un zurdazo ajustado a los 45. Amigos, es verdaderamente sensacional lo que está haciendo este joven jugador de apenas 16 años, poniendo su nombre en la historia de las eliminatorias más complicadas del mundo. Espero que les haya gustado este video, ya saben de que me apoyan mucho con un like y suscribiéndose al canal. Nos vemos en la próxima, adiós.